digan ahorita delante de las chicas. Creo que vergüenza. Sinceramente no tienes talento para cantar. No, es que yo no. Sí. Dile, ¿sabes qué? Yo que no me gusta ese caso, ¿sabes qué? Dediquemos a hacer videos. Lo que sea, dile eso, pues. Es que no lo entendería. ¿Será que...? No, Lluvia, tú sabes perfectamente por qué estoy en la casa. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Pues ni saben dónde me encuentro. Estoy aquí en Guaranda. Y pues estamos aquí en el carro con unas amigas y un amigo que está ahí atrás. Y estamos aquí. Y pues ni saben, ya que estamos escuchando música, pues se me ocurrió la brillante idea de poner la música de la Laili. La Laili no está aquí, se fue a comprar, así que ya mismo de estar viniendo, así que vamos a ver cómo reacciona. Se me fue. Ya. Encontré a mami. ¿Qué compraste? Comprar. 10 horas. Pero tienes que compartirnos. Pero pues, no había más, se lo juro. Yo solo uso nada más. Aprovechando que aquí está la Leilita. No sé por qué no ponen. Sácate una canción nueva, ¿no? Ah, oh, no, la primera canción también. No, 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 para escuchar. No, 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 me gusta. Si, no, no, canción, sí, a mí no me gusta, tranquila. ¿Ah, no? Oye, le estoy haciendo escuchar a todos para que vean cuál es el temazo que has hecho. Pero yo, opino yo ya que... te digo que ya a mí no me gusta. Pero yo opino que, tú debes dedicarte a videos que ponerte a cantar. Ay, ay, debo ni a videos también. Vale. Te digo, no, digo. Yo sé, o sea, yo sé que no canto ni nada, no solo fue por ¿cómo se dice? Por salir de la rutina nomás de los videos, o sea, yo quería hacer otras cosas. Ah, no. Mira, yo como le dije, Y están diciendo que ya no te grabes ni nada de eso, están diciendo que ya ni cantes, ya ni grabes, ¿y ahora qué hacemos? Porque... No es cierto, Franco, sincero, no es que para hacerte sentir mal de este día que te dije que ya saques la canción, ya, porque ya. Ya, porque. Pero yo, guachi, yo te dije clarito, yo por cantarte no lo estoy haciendo. ¿Tú sabes por qué lo hice? Está pésimo para hacerte. O sea, yo sí sé que está hecho, que está pésimo, pero no, es el otro que me digas no ahorita delante de las chicas. No, creo que sinceramente no tienes talento para cantar. No, es que yo no dije que tenía talento para cantar. Es que tenías que ir a esas clases de música, no sé, para que aprendas a cantar siendo profesional. Bueno, yo lo hice por hacer, no porque quería, o sea, llegar a ser artista o porque quiero, o sea, llegar a ser artista. Yo solo lo hice por hacer. Y la gente sabe que le encanta la zapería, le encanta lo malo y ahí está. Chisa, ¿y qué vamos a seguir haciendo con los siguientes memes? ¿Qué? Con los siguientes memes. ¿Qué memes? Saca muchos memes, pues. Bueno, eso no me importa. Y okay. Lo que están criticando la canción. Porque yo facturar, pero del guachi sí me sorprende que diga eso. Él mismo sabía por qué se hizo esa canción y está ahí molestando. Pero ya, para no hacerte sentir mal, lo más es porque te dije así porque estabas mal. Ya, ahorita que estamos ya de confianza y ya nos estamos llevando ya tiempo, ya te digo la verdad. Esa canción es pésima ya. O sea, sí es pésimo, pero tampoco ese rato tenías que decirme, no, ya te digo, no delante de la chica. Es que qué vergüenza, cacho, yo también lo estoy conociendo apenas. Es además está feo porque está lleno de autotune también. Ah, bueno, ahí sí no creo porque no le pusieron nada, por eso se escucha mi voz. Y aparte eso, yo te colité también así yéndome para allá, pero ya, porque ya, o sea. O sea, me vas a sacar el cara ahorita, si yo me estoy diciendo que te pague todo. Te he acompañado más porque le das pena, dice. En pocas palabras. Entonces, amigos no son, ¿o sí? Bueno, de mi parte, las dos sí son mis amigas, pero yo para ahorita apenas estoy conociéndola, pero ya me dio pena, ya, apenas, o sea, apenas le conocen. Pero del 1 al 10, ¿qué tanto les gusta su canción? Ya, ver, Lluvia, ¿me estás defendiendo? ¿Dos? ¿O estás acabando? ¿Y a ti, Washi? Mira, ahí, pésimos dos, no vale la vida. ¿Y a ti? El intento. ¿Cómo así se pusieron a hablar de mi canción? Vean, es que estaba. Escuchamos y, ¿es que? Y no cuadra, no, no cuadra. En serio, no cuadra. Eso sí, para mí es como que no da. Uh-huh. Y quise borrarle, pero ya. ¿Por qué pones? Pues si tú sabes que a mí no me gusta que ponga. Es para que escuche mis ¿y por qué sacas la canción si no te gusta que ponga? Porque eso tenían que ver en su celular cuando yo no esté y el guachi sabe, sino que por joder nomás.
ya te dije, ya con eso ya nos cuento. Ya, pero igual ya ese tema ya está acabado ya. Igual va a sacar otro. Mejor de gana vas a perder tiempo. Mejor dedícate a hacerte otra cosa, los videos, la broma, lo que sea. Bueno, yo no estoy perdiendo tiempo porque. Si en esta canción no te salió bien, ¿crees que te va a salir bien en la otra? No, pues, no salió bien. Dile, porque a ti también no te gusta, Yubel, la canción. Sinceramente. No, y no le defiendas. Ni siquiera, ya, sé que es tu hermana, pero ya dile la verdad, o sea, dile. ¿Pero cómo le voy a decir? Dile, ¿sabes que no me gusta esa canción? ¿Sabes que dediquemos a hacer videos? O que sea, dile eso, pues. Uh-huh. Es que no lo entendería. ¿Será que...? No, Yubel, tú sabes perfectamente por qué se hizo la canción, con qué estrategia, a dónde llegar. No lo entendería. ¿Y qué estás ahí diciendo? ¿Qué? Los memes, no sé qué, en vez de defenderme estás estoy ahí. Estoy defendiendo, no lo entendería, estoy diciendo, no lo entendería. La gente tendrá sus razones para hacerte o sea, los memes. Sí, no, es que a mí me ayudan bastante. Para criticarte. Pero yo no me sorprendo del guache, o sea, de ustedes no me importa la verdad lo que opinan. Porque literal, así hayan no visto o visto, igual yo estoy facturando. Pero del guache, o sea, del guache que estuvo ahí en todo momento de la pinche canción, viene a estar diciendo ahorita delante de todos. Es o sea, a lo mejor no quieres un micrófono para que les digas hasta el pueblo. Y todo. Muy bonito no se van por las redes. Quédate con el cuerpo. Y aparte de eso, visité perdido el plato ya. Ya te voy a pagar tranquilo, ya te voy a depositar, no sé cuánto te debo. Ojalá que sea cierto, ¿no? Ciertas personas no me quisieron pagar así. Ojalá que sea cierto. A las no me estabas comparando, ¿viste? Eso sí, ya sabes que a mí que me comparen con alguien no me gusta, guachi. Ahí sí ya te pasaste ya. Y tú también, Yubi. ¿Yo? Bueno, a esas señoritas no les digo nada porque me las conozco. Ustedes pueden decir lo que quieran, no me importa. ¿Qué te estoy diciendo? Pero igual nos da igual si te caigamos bien, te caigamos mal, si te interese o no te interese. Estamos siendo lo más sinceros posible. No, sí, o sea, obviamente sí. Las verdades duelen. O sea, a mí lo que me... No me duele. Claro, del guay, sí. La hace más fuerte. La Yubi me vale. Anda, pobrecita, madre. Ya la lluvia ya le he dicho, ya. Yo no sé por qué está diciendo aquí en vez de decir que es guachi o que no escucha. ¿Qué? Pues yo le estoy diciendo tus razones en redes. ¿Quién escucha? Ahí están hablando y estoy diciendo tus razones en redes. Uh-huh. Mejor me voy en bus porque si no, espérame a ver cómo por venir hasta acá. Que le vaya bien. Ábrele la puerta, por favor. Para que se vaya, si no, aquí voy a hacer perderme el tiempo. Ya, verás cómo te porto. Yo solo te digo eso. No me estará diciendo. Y ya le echamos a la lluvia si quieres a la casa, le dejo el botón y ya se va con. Mira, un justo, ahí diré un golpecito. ¿Qué te vas a ir? Así de fácil. Pero ya díganle la verdad. Te dolió. Ven para acá, ven. Lilita. ¡Corre, chicos! ¡Es una broma! ¡Te estamos grabando! ¡Es una broma! ¡Te estamos grabando hoy! No hagas caso a las críticas o los memes de otras personas. ¿Qué me ha hecho? ¿Tú eres igual? ¡Sí, no te dolió más! ¡Estás qué vergüenza! Oye, perdóname, si es que no fui mentira. Yo ni siquiera sabía cómo irme, la voy a... ¡Ya está casi me caigo! ¡Ay, qué asco! Perdóname, mi amor, pero es que eso es la vida, pues así. Verás. Era broma, mi amor,